Hallaremos este logaritmo utilizando la definición, así que primero le colocamos igual a x porque no sabemos a qué es igual. Ahora, la definición dice que primero se coloca el número que está abajo y en el exponente se coloca el que está igualado, así que acá el que está debajo es el 256 y lo elevamos al que está aquí arriba, x. Listo, ahora se coloca este 16. Listo, ahora como 16 es el menor, nos preguntamos, a ver, 16 elevado a algún exponente te da 256. Sí, ¿verdad? 16 al cuadrado, ya que 16 por 16 es 256. Y como aquí hay otro exponente, viene a multiplicar al exponente que ya estaba acá. Acá baja esto y como no se ve su exponente, se asume que es 1. Se van ellos porque son iguales y quedan solamente los exponentes. Y listo, el que está multiplicando, que es el 2, pasa a dividir acá. Respuesta 1/2, o sea, todo este logaritmo es igual a 1/2.